Muy buenas familia, bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy os voy a hablar del accidente, ¿vale? De aquel fatídico día que cambió completamente todos los esquemas de mi vida. Y nada, espero estar fuerte y no derrumbarme, ¿vale? Bueno, pues todo comenzó un 2 de junio. Ese día, aparte de hacer la comunión cuando tenía 8 añitos, bueno, fue. No creo que fuese el día más triste de mi vida porque no recuerdo absolutamente nada. Para mí, quizá el día más triste de mi vida fue más adelante, cuando por fin o por primera vez me di cuenta de realmente mi estado. Pero bueno, sí que tengo que decir que fue el día que volví a nacer. Hay gente que dice que es el 2, otra vez es el 13. Bueno, el 2 de junio no recuerdo absolutamente nada, lo único que recuerdo es estar en Barcelona. Iba con Noemí, yo iba de copiloto. Teníamos que arreglar unos papeles y despedirnos en un barrio de Barcelona, en Las Corts, de su madre, decir, ¿vais atada? No, sí, hasta luego. Ya está, eso es lo último que yo recuerdo. No recuerdo absolutamente nada más. Del 2 de junio nos pasamos al 13 de junio. Estuve 11 días en coma. En coma inducido y de golpe y porrazo despierto, ¿vale? La situación es que por más que lo recuerdo y por más que lo explique, es que es un poco complicado. Despierto y me encuentro en una sala donde hay una cama a mi lado, no hay nadie más, donde yo estoy llena de máquinas, donde no hay nadie más, solo veo de vez en cuando por un pasillo pasar gente con una bata blanca. Y bueno, empiezo a notar cosas raras en mi cuerpo, ¿vale? Entonces, bueno, aparte de evidentemente llevar la vía, noto que me falta un diente. O sea, el paleto se me había partido. Entonces eso ya es la primera cosa que me hace como un momento. O sea, ¿qué está pasando? ¿Vale? Noto que me falta un diente. Y entonces empiezo a dudar, o sea, imaginar lo que hace la cabeza, empiezo a dudar si realmente soy yo. O sea, es curioso, pero sí, porque no entendía nada, o sea, no entendía qué hacía ahí, si yo ese día tenía que estar en Crónicas Marcianas, pero claro, es que habían pasado 11 días. Y me miro las manos, todas las muñecas las tenía llenas de heridas. Claro, como el coche volcó, íbamos en un descapotable y volcó y caímos un terraplén. 7 metros y medio, los 5 metros y medio se los comió todo a mi lado, entonces imagino que de estar apoyándome para no destrozarme más la cabeza de lo que me la destrocé, entonces todo esto con el suelo pues estaba lleno de heridas. Entonces como las manos me suenan pero no me terminan de convencer mucho, levanto las sábanas y saco los pies. Coño, los pies eran míos. O sea, algo estaba pasando muy raro que nadie me había explicado, pero coño, era yo. Entonces miro lo que ponía en la sábana y ponía Universidad de Can Ruti. Y pensé, ¿Universidad de Can Ruti? O sea, ¿qué cojones está pasando? ¿Están haciendo un experimento conmigo? En ese momento se abre una puerta y entra mi madre. Imaginar la sorpresa. O sea, no sé dónde estoy. Estoy en una universidad. Qué raro, era el hospital de Can Ruti. Mi madre aquí no entendía nada. Entonces, sí que es verdad que yo hablaba muy bajito. Imagino por la situación, ¿no? Después de estar 11 días en coma inducido, pues tu estado no es normal. Y entonces, nada, mi madre me dio un beso y le pregunté que dónde estaba, qué había pasado. Me dijo que estaba en un hospital, que había tenido un accidente de tráfico muy grave y que bueno, pues no sé si recuerdo, juraría que sí, pero no lo sé, si me dijo que había estado 11 días en coma, que estaba muy malita. Y bueno, si os digo la verdad, ni siquiera le pregunté por Noemí, porque pensé, guau, pues si yo estaba así, Noemí la palma, las cosas como son, no por nada, porque yo era mucho más fuerte que ella en todos los sentidos, siempre había hecho mucho deporte y todo, y no me atreví a preguntar. Después entró mi padre, me dijo que era el mejor regalo que le podía hacer, porque era San Antonio, el 13 de junio es San Antonio, y después entró una amiga mía, a ella sí le pregunté, Lidia, ¿dónde está Noé? Y me dijo, está en su casa. ¿Cómo que está en su casa? Sí, está en su casa, le dieron el alta el miércoles y bueno, vendrá el lunes que tiene visita con el médico. ¿En serio? Estamos a viernes. ¿No va a venir a verme? Se quedó así, no sabía ni qué decirme. Yo ese momento me hundí. Me hundí bastante. Pensar que yo todavía no era consciente. O sea, sí me habían dicho lo que había pasado, pero yo no sabía cómo tenía mi cara. Porque no estaba como está ahora, ¿vale?
Y bueno, pues me hundo. En las siguientes visitas que me ha pasado mi familia, yo casi no hablo. Luego voy a intentar tocar lo menos posible ese tema porque no quiero mucho hablar de ella. Hablaré de cosas muy concretas porque no creo que no se merece tampoco salir en un vídeo mío. Y nada, entonces luego hubo mucha movida, que si mensajes, que si tal, que si historias preguntando cómo estaba, pues coño, es que tenías que estar allí. Pero bueno, total, que bueno, yo no podía dormir por las noches porque me encontraba en un edificio lleno de gente, ¿sabes? Como muy presionada con ella y me daba miedo, entonces no dormía. Y me trajeron una tele para entretenerme y me trajo un doctor, me trajo una revista también para que viera las consecuencias del accidente. También. Qué chispita el médico, pero bueno, sí, me trajo una revista, yo vi cómo estaba el coche y todo. También es cierto que, claro, llevaba 11 días sin ir al baño. Yo tenía una sonda, pero, claro, tenía que cagar. Entonces me dicen que cagué en la cuña. Y le digo que Rita la cantadora. Todo esto el primer día. Digo que yo en la cuña lo siento mucho, pero no voy a cagar. Que me lleven al baño. Me dicen que al baño no me pueden llevar, que estoy en la UCI. Digo, pues, ma, yo me levanto. Fijaos cómo estaba, que no era capaz ni de sentarme yo en la cama, de lo débil que estaba. Claro, pesaba 57 kilos y medio. Estoy ahora en 68, o sea, imaginar lo delgadita que estaba. Y por mis santos cojones que me llevaron al baño. Lo que pasa es que las hijas del mal me pusieron un supositorio. Dije, no me pongas un supositorio, que en serio, si llevo 11 días sin cagar, que yo voy a cagar. Pues no, había que forzarlo. Me meten un supositorio, al final las termino de convencer, entre dos enfermeras me agarran para ayudarme a ir andando al baño y claro, 11 días sin cagar, en mitad del pasillo, le dije, no, no, tranquila, no os deis mucha prisa porque ya me he cagado, o sea, me había cagado ya, y bueno, llegué al baño, no me miré ni en el espejo, entré, luego volvieron, me limpiaron. Y así estaba la situación, un poco asquerosa, pero bueno, era normal. Si ya os estoy avisando, pues si me ponéis un supositorio, es normal que me cague. Es que no podía pasar otra cosa. Sí que me acuerdo que como me aburría como una ostra, me quitaba un pinganillo que llevaba aquí. Y entonces cada vez que me lo quitaba sonaba pip, pip, pip. Entonces venía, me acuerdo un día que tenía todos los ATS bordeando mi cama. Y bueno, la verdad es que pasamos un buen rato, porque por lo menos hablaba con ellos hasta que sonaba algo, entonces alguno se tenía que marchar. Y la verdad es que, bueno, fue entretenido. Los 3 días que pasé, viernes, sábado, domingo y un poco el lunes, fue entretenido estar en la UCI. Luego me trajeron una persona que estaba un poco pachuchilla ahí al lado y ya es un poco más violento. Pero bueno, lunes hago una apuesta con mi padre, que me van a subir a planta. Él me dice, anda, ni de coña. Digo, papá, que sí, que por pesar me sube una planta. Así fue. Me subieron una planta porque es que no había ya quien me aguantara. Me sube una planta y bueno, ahí es cuando ya se aproxima el día más complicado para mí. En las habitaciones de Canruti no hay baño para ducharte. Sí hay baño aseo, pero no hay para ducharte. Entonces me quitaron la sonda y bueno, pues tenía ganas de hacer pis. Entonces le dije a mi madre que me acompañara porque yo sola todavía no podía andar. Hago pis y ese es el primer momento que me atrevo a mirarme en el espejo. Cuando salgo. Y me quedo paralizada completamente. Porque lo que vi no se ajustaba nada a lo que yo tenía. Entonces, bueno, me acuerdo que mi madre me cogió y me dijo, hija, no te preocupes. Y me tumbé en la cama. Joder. Bueno, en ese momento también pensé que Noemí no querría seguir conmigo porque mi cara era un monstruo. Y bueno, siguió, pero siguió por. Ya sabéis todos por lo que siguió, pero bueno. Bueno, eso fue un lunes. El primer día que decide quedarse a dormir Noemí conmigo es un jueves. Imagino que los días anteriores no le iba muy bien. Y como estaba muy cansada, decía que vaya mierda de sofá, porque tenía un sofá en los hospitales. No es un sofá cama, sino un sofá tipo silla, ¿vale? Que vaya mierda, ¿qué tal? Entonces le digo, no te preocupes, túmate en la cama, ya me siento yo en el sofá. Le dejo el sofá y en un momento en el que ya estamos a punto de dormir, pasa una enfermera. Madre mía, la que montó. Normal, normal. Es que no. Es que a quién se le ocurre. La sacó de la cama, vamos, no la sacó de los pelos de puro milagro. Y me metió a mí en la cama y la sentó a ella en la silla. Bueno,
Otras personas que también se quedaron a dormir conmigo fue Marta López, que la verdad es que chapó porque estuvo yendo al hospital todo lo que pudo y más. Kiko también. Uf, fue mucha gente, la verdad es que me sorprendió porque fue mucha gente a verme. Ismael Beiro, Rusé. Bueno, la verdad es que tengo que estar muy agradecida. Y nada, entonces bueno, yo tenía que quedarme allí porque tenía toda la parte de atrás de la cabeza, la tenía completamente abierta y tenían que cerrármela. Entonces, bueno, pues tuve más o menos un mesecito hasta que me cerraron porque tenía infección, me cerraron la cabeza, me abrieron un poquito el ojo porque me habían dejado un poco achinado y bueno, pues los poquitos días entonces ya me dieron el alta. En mi estancia en el hospital la verdad es que fui bastante desagradable porque mis padres estaban siempre ahí. Y no me porté muy bien con ellos. No sé por qué, pero a mi madre no la trataba muy bien, supongo, por toda la situación que había con la otra familia, con la familia de Remy. Era un poco tensa. Y bueno, la verdad es que lo siento muchísimo, pero no. Bueno, es mi madre y mi padre. Perdona, yo creo que me perdonarían todo lo que hiciera, pero bueno. Me sabe mal porque lo pasaron muy mal y yo no supe estar por ellos bien. Joder, ya voy a terminar. A partir de esa operación tuve ocho, que recuerdo, ocho operaciones más. Dos más en Carruti porque se me hinchaba aquí la carne y se me abría. Entonces no sabían lo que era, pensaban que era una de las placas, porque tengo unas 25 placas de titanio entre la cabeza y la cara. Y entonces me abrieron una vez, me operaron, no consiguieron nada, se volvió a hinchar, lo volvieron otra vez a hacer, nada. Al final hice caso a mi madre, fui a un privado y me dijo que era el lagrimal que se me había corrido. Entonces fui a la IMO, que es un centro de oftalmología muy importante en Barcelona, y ahí pues me operaron, fue donde os dije que se me cayó la cámara. Y perdonar, ¿eh? Jo. Y ahí me operaron tres veces más. También me quitaron parte del paladar y me lo metieron dentro del ojo por aquí para que no se me cayera más el párpado. Me lo cosieron aquí a la frente. Y después, en el 2007, me salió un problema en el oído por el accidente también, que no lo trataron porque bastante tenía. Y entonces, en esa operación me quedé sorda. Si no tenía poco, pues me quedo sorda. Luego tengo un bulto aquí. Y también me dicen que me tienen que abrir, porque resulta que luego tenía un agujero en el cráneo por la parte de aquí, entonces se me acumulaba la mucosidad. Y la última fue en el 2000, no, qué coño, el año pasado, en septiembre, que otra vez me vuelve a salir un colesteatoma, porque que no oiga no significa que no dé por saco el oído. Y me vuelven otra vez a operar y se encuentran una operación mucho más complicada, se encuentran que tengo dos agujeros en el cráneo, que estoy perdiendo masa encefalocraneal o algo así. Y bueno, la operación se complicó bastante, tuve que estar casi un mes de reposo sin poder moverme prácticamente. Ahí sí que le di las gracias también a mi exmujer porque se portó muy bien y me cuidó muy bien. Y ya está, esto es todo. En el próximo vídeo espero que sea un poquito más alegre. Os contaré cómo fue después mis apariciones en televisión y mi vida una vez que salgo ya del hospital y se empieza todo a normalizar un poco, ¿vale? Os dejo porque se me está cayendo ya hasta el moco. Que espero que os haya gustado, aunque es un vídeo un poco triste. Si os ha gustado, ya sabéis, darle a muchos likes y suscribiros, no dejar de suscribiros, ¿vale? Que os quiero mucho y muchas gracias por seguir ahí. Un beso, familia.